alguien que quiera jugar conmigo. Nadie ha jugado conmigo en toda mi vida. Cada día me entristezco más y pierdo la esperanza. Sueño con una persona muy amable y divertido, pero a veces pienso que yo nunca tendré un amigo. No estés triste. Voy a hacer todos tus sueños realidades. Vesta escala escoba. Tengo poderes mágicos. ¿Qué dijiste? Yo no entiendo. ¿Quién eres? Yo soy tu hada madrina. Voy a hacer un embrujo para crear el amigo perfecto. Este embrujo es un proceso muy riguroso. Voy a usar una combinación de varias cualidades de amistad como la amabilidad, la generosidad y la lealtad. ¿Estás listas? Te voy a animar. Esto es increíble. ¿Voy a tener un amigo por primera vez? Si tú puedes crear un amigo para mí, seré muy feliz. ¿Estás segura de que el embrujo funcionará? Sí, no seas escéptica. Por favor, créeme. ¿Ves este perro caliente? Pronto será tu amiga. Uno, dos, tres. Tienes un amigo. El perro caliente está vivo y va a ser tu amigo. ¿Eres feliz? Este es el mejor día de mi vida. Nosotros podemos jugar con mis juguetes, ir a dar un paseo y luego podemos comer muchos dulces y hablar sobre todas mis películas favoritas. Es una buena idea, pero primero debes preguntar a tu nuevo amigo qué quiere hacer. Pero ya sé qué quiero hacer. ¿Y qué pasa si mi amigo nuevo quiere hacer algo diferente? Un clave importante de amistad es pensar sobre lo que la otra persona quiere. Pregúntala a tu nuevo amigo qué quiere hacer, de lo contrario, tu nuevo amigo no va a querer ser tu amigo. Tienes razón. Le voy a preguntar ahora. Hola, amigo. ¿Qué quieres hacer? Por supuesto. Allá va. Me conmuevo mucho tu felicidad. Espero que esto sea una lección para ti. Puedes tener muchos amigos si los tratas bien. Muchas gracias, Ada Madrina. Pero yo no sé cómo darle las gracias. No necesitas darme las gracias. Solo recuerda tener buen criterio con tus amistades. Nunca perjudiques a tus amigos. Ellos son valiosos. Pero tengo una pregunta. ¿Qué pasa si mi nuevo amigo decide que ya no quiere jugar conmigo? ¿Qué pasa? Él me abandona. Te suplico que hagas el embrujo permanente para que mi amistad con mi nuevo amigo sea inmortal. Eso es un disparate. Entiendo que el concepto de amistad es apabilante para ti, pero no debes preocuparte. Dale a tus amigos respeto y amor y ellos se quedarán. Temo que voy a arruinar mis amistades. Es un gran miedo mío. Sé que tu nueva amistad no te va a decepcionar. Esta nueva amistad es un hito importante en tu vida. Sé que no va a descuidar a tu amigo. Voy a apreciar mis relaciones con la gente y los trataré con respeto. Eso es un plan excelente. Quiero que encuentres mucha felicidad y aprendas a ser un amigo fabuloso. Pero ahora debo irme. Espera, por favor. ¿Te veré otra vez? Si me necesitas otra vez, volveré. Pero yo creo que vas a estar bien sin mí. Adiós. Gracias por todo. Adiós. Adiós.